んでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんどうぞ。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識だったから、リラピーシャラピーシャラバッパパラパピーシャラピーシャラバッパパラパピーシャラピーシャラ、おへそがちらりだったからリラピーシャラピーシャラバッパパラパピーシャラピーシャラ、踊るポポリピーシャラピー、お腹が減ったよ。Señor Hideji. Es verdad. Muchas gracias, señoritas. En mi casa el té lo hacemos siempre con bolsitas. En la mía también. Además, hacemos 3 tazas con cada bolsita. La tercera queda súper aguada y no sabe a nada, pero mi madre dice que tenemos que ahorrar. Pero 3 tazas es demasiado. Bueno, sentíos como si estuvierais en vuestra casa. Muchas gracias, Hanaba. ¡Oh, un loro! ¡Una cacatúa! Sí, se llama William. ¡Vamos, William! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Hala! ¡Se puso en tu brazo! ¡Qué listo es! William aprecia mucho al joven señor. Es un animal muy inteligente. Sí, William es muy listo. Fijaos, vamos, di hola a mis amigas. ¡Hello! ¡Hello! ¡Ha dicho hello! ¡Mira, Tamae! ¡Habla inglés como tú! No esperaba menos de una mascota de Hanaba. William, ¿quieres picar algo? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí que es inteligente. Hanaba, ¿puedo probar a darle comida yo? Claro, aquí tienes. ¡Toma, William! ¡Hala, se lo ha comido! ¡Qué monada! ¡Oh, qué guay! Ojalá yo también pudiera tener un loro como este. Bien, buen chico. ¿Un loro? Sí, es precioso y elegante y además muy listo. Yo también quiero tener un loro en casa. No, Maruko, cuidar de un ser vivo no es sencillo. Requiere mucho trabajo. Eso lo dices ahora que no lo conoces, pero si lo vieras querrías tener uno. Verás, se posa en tu mano cuando lo llamas y es súper bonito y cariñoso. He dicho que no y es que no. Olvídalo y ponte a hacer los deberes. Siempre intentas cambiar de tema diciéndome que haga los deberes. Por cierto, ¿sabes, mamá? Creo que si tuviera un loro haría mejor los deberes. ¿Ah, sí? ¡Toma nota, Maruko! ¡La respuesta es 53! Vale, ¿y la siguiente? La siguiente es 32, la siguiente 41 y la última 3. ¡Gracias! ¿Ves? Los loros son muy inteligentes. Me ayudaría a hacer los deberes. Si existiera un loro así, sería famoso en el mundo entero. No seas tonta. Para empezar, tú no puedes hacerte responsable de un loro. Ni siquiera eres capaz de cuidar de ti misma. Si tuviéramos un loro, lo cuidaría. No, no. Tú ya nos das bastantes problemas y no tenemos sitio para una mascota. Bueno, tengo que preparar la cena. ¡Porras! Mi madre no me ha hecho ni caso. No quiere animales en casa. Me quedo sin loro. Ay, con la ilusión que te hacía. Oye, Tamae, ¿qué tal si vamos hoy otra vez a ver a William? ¿Quieres? Lo siento, hoy tengo clase de piano. Ah, vale. Bueno, pues ya iremos otro día. Lo siento mucho, Maruko. No pasa nada. Qué envidia me da Hanaba por tener un loro tan chulo. Me encantaría tener uno en casa. ¿Oh? ¡Ese sonido me suena! ¡Creo que es William! ¡Oh, qué tonta soy! Sería imposible que William estuviese aquí tan lejos de su casa. ¡Voy a verlo! Lo siento, he venido a tu casa sin avisarte. No tienes que disculparte, pero ¿para qué has venido, Maruko? Pues es que... ¿Dónde está William? Así que has venido a ver a William, ¿eh, Maruko? ¡Ah! ¡William! ¡Hello! ¡Hello! ¡Encantada de verte, William! William, esta señorita tan simpática ha venido a verte. Dale las gracias. ¡Thank you! ¡Thank you! ¿Me
dejas acariciarlo? Claro, a él le encanta. ¡Qué mono es! Parece que a William le caes muy bien. A mí no me dejan tener un loro porque dan mucho trabajo. Me das mucha envidia, Hanaba. Tú no tienes que cuidar de William. Seguro que hay alguien en la casa que se ocupa de limpiarlo y darle de comer. Sí, eso es verdad. ¡Ah! Para mí sería un sueño tener un loro como William viviendo conmigo, aunque tuviera que limpiarlo. ¿De verdad? ¿En serio te gusta tanto William? Sí, creo que nada me haría más feliz. ¿Te gustaría llevártelo? ¿Qué? Hideji, ¿qué tal si Maruko se lleva a William a pasar la noche a su casa? Mañana podría traerlo. Si al joven señor le parece bien. ¿Lo dices en serio? Claro, cuida bien de nuestro amigo, por favor. Y tú pórtate bien, William. ¡Ya estoy en casa! Llegas tarde. ¿Dónde te habías metido a estas horas? ¿Eh? Buenas noches, señora Sakura. Siento mucho que su hija haya llegado tarde a casa. ¡Fíjate, fíjate, mira! ¿De dónde ha sacado esa cacatúa? ¡Se va a quedar en nuestra casa esta noche! ¿A que sí, William? ¿Se llama William? Su hija aprecia a la mascota del señor Hanaba y parece que William también aprecia mucho a la señorita Sakura. ¡Hello! ¡Hello! Pero es un animal precioso. No sé si es una buena idea. Lamento que solo pueda quedarse una noche, pero el joven señor lo quiere de vuelta mañana. Por favor, mamá, ¿podemos? Ya que no quieres que tengamos uno, deja que se quede esta noche. No estoy segura. El joven Hanaba está de acuerdo. ¿De verdad podemos quedárnoslo aquí esta noche? Desde luego. Entonces me marcho. Pasaré mañana para recogerlo. Gracias por dejar que nos lo quedemos esta noche. Espero que no les cause problemas. No dudo que cuidarán muy bien de él. Muchas gracias, señor Hideji. Hasta mañana. Pasen una buena noche. ¡Hello! ¡Hello! ¿Sabe hablar inglés? Es fascinante, William. ¡Lorito, lorito! ¿Has comido chocolate? ¿A qué viene eso, abuelo? Bueno, no sé. Yo creía que se le dice eso a los loros. No tiene sentido preguntar a un loro si ha comido chocolate. La verdad es que es un animal precioso. Mamá, ¿de verdad no te gustaría tener uno? No, en absoluto. ¡Please go! ¡Please go! ¡Please go! Ahora marchaos. Creo que William necesita un poco de intimidad. Lo siento, William. Armamos mucho jaleo, ¿verdad? ¡Thank you! ¡Thank you! Ahora que estás en mi casa, podría enseñarte a decir algo nuevo, un chiste o algo así. ¡Hello! ¡Hello! Oh, vaya. Tendrá que ser en inglés, claro. ¿What is your name? ¿What is your name? Jo, ¿por qué no lo repite? He dicho, ¿what is your name, William? Tranquilo, el inglés es muy difícil. Mejor lo dejamos para otro momento. Sí, cuando se le puso a Hanaba en la mano fue guay. Voy a probar eso. Ven conmigo. Vamos, bonito, ven aquí. Te daré comida. Ven a mi mano, William. Está aquí, William. Mira, está aquí. Vamos, William, ven a mi mano, bonito. ¡Maruko! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha pasado? Ya estoy en casa. Cariño, ya estoy contigo. ¿Cómo sabías que estaba aquí, mamá? Porque soy tu madre y soy muy lista. Mamá, eres la mejor, te quiero. No vuelvas a alejarte tanto tú sola, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo vamos a encontrar a William? Ya veremos, ahora tenemos que volver a casa. Es verdad, tienes razón, mamá. William es muy listo y puede que haya vuelto a casa solo, ¿verdad? Sí, eso espero.
si no ha vuelto a casa, ¿qué haremos? Avisaré a la policía y mañana iremos a casa de Hanaba a disculparnos. ¡Pobre William! ¡Señorita Sakura! ¿Eh? ¡Ah, señor Hideji! ¿Qué? ¿William ha regresado a casa de Hanaba? Sí, decidió volver allí. Supongo que quería dormir en el lugar que le es familiar. Me alegro de que haya vuelto. Menos mal. Siento mucho que se nos escapara. No se preocupe. Llamé para avisarles de que William había vuelto, pero me dijeron que habían salido a buscarle. Lamento mucho que les haya causado tantas molestias. Seguro que ustedes le han cuidado muy bien, pero él prefería dormir en su casa. ¿Has vuelto tú solo? Preferías estar en casa. Lo siento, William. No lo sabía. Pobrecito William, creo que debería ir a verle para pedirle disculpas. Sí, hágalo cuando usted guste. Puede venir a ver a William siempre que quiera. Lo que más les gusta a los loros es estar en su casa. Igual que a los seres humanos. Claro, por eso tienes que comprarme un loro, mamá. ¿Qué dices? Necesitamos nuestro propio loro para casa. Olvídate de eso. Por favor, mamáita. He dicho que no. Todas son ventajas. Si es nuestro, volver a casa aunque se escape. Ya basta, deja de decir tonterías sin hablar hasta llegar a casa. ¿Qué ha sido de las lágrimas que acaba de derramar? Maruko no ha aprendido nada. ¡Calabazas por todas partes! El joven Hanaba vendrá enseguida. Si son tan amables, pueden esperarle aquí dentro. ¡Gracias! ¿Habéis visto? Parece que Hanaba tiene un nuevo pasatiempo. ¿Qué son esas calabazas? ¡Parecen cabezas! ¡Es verdad! ¡Hay calabazas enfadadas por todas partes! No sabía que a Hanaba le gustasen tanto las calabazas. ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Sí! ¡Todas tienen unas caras terroríficas! ¡Sí! ¡Es como si estuvieran tramando hacer algo malo! ¡Oh! A lo mejor Hanaba tiene calabazas porque no le gustan las sandías. ¿Sandías? Sí, claro, sandías. A veces en verano se ven por ahí sandías con caras fantasmagóricas. Ahora que lo dices... Son geniales las calabazas talladas. Me encantaría probar a tallar una. Sí, a mí también. Yo lo he intentado con sandías, pero no puedo porque en mi casa nos las comemos enseguida. ¿Sabéis? Yo he tallado muchas sandías. ¿Eh? ¿En serio? ¿De verdad lo has hecho, Hamaji? Un amigo de mi familia es agricultor y nos envía sandías de sobra. ¿Eh? ¡Eso es verdad! ¡Qué envidia! Bueno, para ser sincero, la verdad es que atraen un montón de moscas. ¡No os acerquéis! ¡Marchaos! Pero qué asco, ¿no? ¡Nos vas a quitar la ilusión! ¡Probadlo vosotros y ya veréis! Si las sandías atraen a las moscas, a lo mejor por eso Hanaba prefiere las calabazas. ¿Pero por qué usa calabazas? A Hanaba le pega mucho más utilizar melones. ¿Qué? Los melones son más sofisticados, caros y ricos. A la familia de Hanaba le pega mucho más comprar melones que calabazas. Sí, eso es verdad. Tienes razón. Oh. ¿Eh? ¡Hola! Siento haberos hecho esperar, chicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué vas así vestido? Porque hoy es un día especial. Vas disfrazado de mago, ¿verdad? Sí, lo has adivinado, Hamaji. Cualquiera lo habría adivinado. Disfrazarse mola mucho. Sí, ¿verdad? Me alegro de que te guste, baby. ¿Eh? ¿Baby? Hanaba me ha llamado baby. No se le puede sacar de casa. Pobre Butaro. Bueno, chicos, ¿qué me decís? ¿Os gusta cómo ha quedado la decoración de esta habitación? La decoración está genial, pero ¿a qué vienen esas calabazas? ¿Eh? ¿Has puesto calabazas porque no atraen a las moscas? ¿Moscas? Aquí nunca he visto una. Entonces Hanaba tiene calabazas porque le gustan. Bueno, no es tan mal, pero no entiendo qué tienen que ver con las moscas. Te lo puedo explicar. Olvidaos de las moscas, ¿vale? ¿Puedes decirnos por qué has puesto todas esas calabazas enfadadas por aquí? Claro, baby. Esta es la decoración típica de Halloween. ¿Qué? ¿Qué? Nunca he oído hablar de Halloween. No me lo puedo creer. ¿Qué es eso de Halloween, baby? Es una fiesta norteamericana que se celebra en muchos países. La gente se disfraza y usan calabazas como farolillos. ¿Qué son los farolillos? Bueno, veréis. Son una especie de lámparas. Puede colocarse dentro una vela encendida para que dé luz. ¡Hola! ¡Mola! Sí, baby. La luz de la calabaza da a la habitación un aire misterioso. Es una luz naranja muy bonita, ¿verdad? Sí, es preciosa, Maruko. A mí no me sorprende. Son igual que las sandías. Pero no atraen a las moscas, así que yo prefiero las calabazas. Molan más.
Pero ¿y qué se hace con lo de dentro? A mí no me gusta nada la calabaza hervida. La sandía está mucho más rica. Sí, tienes razón. Yo también prefiero la sandía. Mola más. Ya lo decía yo. La sandía es mucho mejor que la calabaza. A ver, Hamaji, ¿por qué insistes tanto en competir con Hanaba? A mí la calabaza hervida no me gusta. La calabaza se puede hacer de muchas otras maneras, además de hervida. ¿Ah, sí? ¿Sí? Hideji, tráelo, por favor. Será un placer, joven señor. ¡Hola! Les presento el pastel de calabaza. Es una especie de tarta hecha con calabaza. ¿Quieres decir que el relleno es de calabaza? Sí, está delicioso. Vamos, ¿por qué no lo probáis? ¡Que aproveche! ¡De verdad es calabaza! ¡Está riquísimo! Es muy dulce y muy cremoso. A ver, no lo entiendo. ¿Entonces lo de dentro es calabaza hervida? Creo que no exactamente. Pues dirás lo que quieras, pero a mí me parece igual. ¡Oh, pero sabe mucho mejor! ¡No me creo que la calabaza pueda estar tan rica! Y la auténtica diversión empieza ahora, señores. ¿Eh? Prestad atención, en la fiesta de Halloween todo el mundo se disfraza de brujas y monstruos, como he hecho yo. ¡Oh, claro! ¿Por eso vas vestido así, Hanaba? Sí, baby. Los niños disfrazados recorren todas las casas del vecindario pidiendo dulces y caramelos. ¿En serio les dan dulces y caramelos? ¡Por ir disfrazados de bichos raros como tú! ¿Bichos raros? Oh, bueno, he preparado disfraces para todos. ¿Qué? ¡Hola! Cada uno puede escoger el disfraz que más le guste. ¡Este sombrero te queda muy bien! ¡Nunca me lo quedo! ¡Empieza a encontrarle la gracia a esto! ¡Me gustan todos! ¡No sé cuál elegir! ¡Magia! ¡Soy un fantasma! ¡Y yo soy un esqueleto! ¡Y yo soy un hombre lobo! ¿Eh? Más bien parece que te haya devorado un lobo. ¡Es verdad! ¡Pareces uno de los tres cerditos! Estáis muy guapos con vuestros disfraces. Pero aunque vayamos disfrazados, ¿creéis que nos darán caramelos en alguna casa del barrio? La señal para que acudan los niños es poner un farolillo de calabaza en la puerta principal de la casa. Tú dirás lo que quieras, pero cuando veníamos no hemos visto eso en ninguna casa. Creo que nadie sabe que hoy es Halloween. Sí, creo que solo se celebra Halloween en casa de Hanaba. Baby, no hay por qué preocuparse, ¿verdad que no, Hideji? Así es. Tenéis que buscar por la casa habitaciones y rincones en los que haya calabazas. Allí encontraréis algo delicioso. ¡Oh! Ya entiendo, es como una búsqueda del tesoro. ¡Genial! ¡A por el tesoro! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos, Tamae! ¡Sí! Ah, yo también voy, esperadme. ¡Oh, he visto una! ¡Allí! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Vamos a por la siguiente! Oh, vaya, ten cuidado, Maruko. ¡Me he pisado la sábana! ¿Eh? ¡Pero si los fantasmas no tienen pies! ¿Mm? ¡Anda, pues es verdad! ¡Truco! ¡Oh, trazo! ¡Sí! Con una calabaza. Chicos, si queréis calabazas, dejádmelo a mí. ¿Qué? Ese amigo de mi familia también cultiva calabazas. ¡Calabazas para todos! ¡Mola! ¡Os conseguiré un montón! Pareces muy seguro, Hamaji. ¡Lo estoy! ¡Ya estoy en casa! Hola, cielo. Esta calabaza está demasiado dura. ¡Espera, mamá! ¡No la cortes todavía, por favor! ¿Por qué no? ¡Podríamos hacerle ojos, nariz y boca! ¿Ojos, nariz y boca? No seas tonta. Una calabaza no necesita tener cara. Pues hoy lo he visto en casa de Hanaba. Farolillos de calabaza con ojos, nariz y boca. Eran muy bonitos. Me gustaría que tú también vieras uno, mamá. Oh, te lo agradezco mucho, pero la piel de esta calabaza es demasiado dura para hacer eso. ¿Lo ves? Ni siquiera puedo sacar el cuchillo. ¡Hala, es verdad! ¡Oh, qué difícil! Sería imposible tallarle una cara a esta calabaza. Pero...
¿Pero en casa de Hanaba? Bien, bien, apártate, es peligroso. Vaya, pues sí que hace falta fuerza. Me pregunto cómo habrá hecho Hanaba para tallar tantas calabazas. Oh, no. Seguro que la calabaza de tu madre era una calabaza corriente de las que se usan para cocinar. Sí, probablemente. Era verde por fuera y amarilla por dentro. Pero, sin embargo, las calabazas que viste en mi casa tenían la piel naranja, ¿verdad, baby? ¡Ah! Ahora que lo dices, es verdad. Eran naranjas. Claro, eran calabazas especiales para Halloween. Tienen la piel blanda y resulta muy fácil tallarlas. ¿Qué? ¿Calabazas especiales? Ajá. El mundo es muy grande, baby. Vaya, entonces, Hamachi... ¿Qué? ¿Que son calabazas especiales? ¡Eso me ha dicho! Ya se las he pedido a nuestro amigo y tenía un montón. Dijo que me las enviaría hoy. ¡Qué amable por su parte! Oh. ¿Entonces son calabazas normales y corrientes? Supongo que serán de las normales, de las que se comen hervidas. A lo mejor la piel se vuelve más blanda hirviéndolas un rato. ¿Cómo vamos a hacer farolillos con calabazas hervidas? ¡Solo sirven para comerlas! Mi madre se va a poner de muy mal humor. ¡Oh! ¡Hay muchas! ¿En qué estabas pensando para comprar todas estas calabazas sin consultarme? ¡Abuelo! Pregúntale a tu nieto qué piensa hacer con todas estas calabazas. Lo siento mucho, mamá. Vas a pasar mucho tiempo comiendo calabaza hervida, señorito. ¡Calabaza hervida! ¡Por lo menos haz pastel de calabaza! No se puede con estas calabazas. ¡Inténtalo, mamá! ¡Es dulce y cremoso! La calabaza hervida también es dulce y cremosa. No lo sabes porque la has probado poco. ¡Pero yo prefiero el pastel! Hamachi está negociando con su madre. Pero creo que al final no le va a servir de nada. Por favor, mamá, entiéndelo. ¡No y no! ¡Haré calabaza hervida! Por lo menos hazla en tempura. Al final, la fiesta de Halloween y los farolillos de calabaza se han convertido en un montón de rica calabaza hervida.